El Palacio Real del Pardo acoge la entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2016, unos premios presididos por los reyes. El piragüismo ha sido el gran protagonista. Este lunes se ha entregado en el Palacio Real del Pardo los Premios Nacionales del Deporte 2016, donde el piragüismo ha sido el gran protagonista de esta edición. Al acto, presidido por sus majestades los reyes, ha acudido también el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo. El piragüista Saúl Cravioto ha recogido el premio Rey Felipe al mejor deportista español, tras haber ganado un oro y un bronce en los Juegos de Río. Creo que hoy se ha reconocido el buen trabajo que estamos haciendo, tanto pues, los palistas, la federación. Yo creo que estamos remando todos en la misma dirección, nunca mejor dicho, y creo que hay gente joven, un futuro espectacular, y estoy segurísimo que vamos a seguir cosechando títulos. Por otra parte, el título Reina Leticia a la mejor deportista española ha sido compartido por Lidia Valentín y Maylen Schuraut, tras ganar un bronce y un oro respectivamente. Los Juegos de 2016 fueron unos Juegos Olímpicos muy buenos para el piragüismo. Los piragüistas llevamos años trabajando bien, duro y bueno, parece, ¿no?, que estamos siguiendo esa estela de David Kahl. Es el resultado de lo que he conseguido en Río 2016, pero también considero que es el resultado de lo que he conseguido en Pekín 2008 y en Londres 2012. De hecho, el piragüismo fue el gran premiado de esta edición, ya que sus numerosos éxitos en los últimos Juegos, con 4 medallas, han hecho que su equipo olímpico haya sido galardonado con la Copa Barón de Huel al mejor combinado. Otros premiados fueron la nadadora paralímpica Teresa Perales, con el premio Infanta Sofía por la difusión y mejora de la actividad deportiva entre los discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales. También el nadador Hugo González, que ha recogido el premio Princesa Leonor al mejor deportista menor de 18 años.